verdad que muy contento, feliz. Esto que muchas familias están esperando hace tanto tiempo. Como decía recién, una señora 29 años esperando la escritura. Así que bueno, que hoy estemos entregando esta escritura que es tan importante para cada uno, porque a partir de ahora se pueden sentir propietarios de esta vivienda que hace tanto tiempo que viven, y a partir de ahora pueden empezar a testar, pueden empezar a pedir crédito, pueden empezar a hacer tantas cosas, y la importancia de sentirse que bueno, que ahora donde ellos están poniendo un ladrillo más o están arreglando su casa, ellos hoy tienen ese papel que para muchos es... No tiene importancia, pero realmente es muy importante porque se siente que es de ellos. Entonces, la verdad que cuando empezaba a hablar y veía a muchos maipuenses que estaban esperando ansiosos, muchos para recibir la escritura y otros para venir a firmar, como el gran proyecto de lo que es el Prado Español, que hay varios beneficiarios que tienen las casas ahí y que nunca se había hecho la subdivisión, ni siquiera cuando se hizo ese barrio. Así que bueno, feliz de hoy estar firmando estas escrituras y entregando, y saber que si Dios quiere, antes de fin de año voy a tenerlos de vuelta entregándoles las escrituras, porque esto es algo que nuestra gobernadora desde su primer día de gestión empezó hablando, de que había muchas escrituras en la provincia de Buenos Aires que no contaban, ¿me entendés?, con su propietario, que en realidad mucha gente tenía su casa pero no contaba con la escritura, y a partir de este plan integral, como decía recién la escribanía general de gobierno, 57.000 escrituras se han dado en toda la provincia de Buenos Aires. Y eso creo que es lo más importante de recalcar. A seguir trabajando, obviamente, porque tenemos que tener todos los barrios con sus escrituras. Cada beneficiario que tiene una casa tiene que tener su escritura. Y el fortalecimiento que se ha hecho con las instituciones, con Escribanía, con el Instituto de la Vivienda, la sexta vez que vienen en la gestión, y eso también es algo muy importante para todos los maipuenses. No, seguro, obviamente, porque esto demarca, obviamente, todo el trabajo que viene haciendo de la Subsecretaría de Legal y Técnica, el doctor Tabela, con su equipo, desde el primer día también a trabajar y a solucionar todos estos problemas que de alguna manera estaban todos trabados, y bueno, al poder contar con esta facilidad de poder ir escriturando sin tantas cuestiones, bueno, se pudo liberar, y obviamente muchas de las situaciones las pudimos descongestionar desde el municipio, como el agrimensor y todo eso que el municipio puso para que se pudieran destrabar rápidamente. Seguramente creo que todos los maipuenses están esperando que, bueno, antes de fin de año poder contar con esta escritura. Lo bueno es la rapidez. Antes firmabas y venían a los 3 o 4 años, hoy en 3 o 4 meses estamos contando con la escritura. Así que feliz de todo esto, y obviamente, como decías vos, la cara de felicidad de todos los maipuenses es lo más importante, poder contar con esto.